Disculpe. Bueno, bueno, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos listos a escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas más buenísimas que podemos hacer en esta vida. Hablando de cosas así, hoy, ¿hablaste con Dios? ¿Lo hablas con Él cada día? El mundo piensa que hacer eso es locura, como mandando una carta a Papá Noel o hablando con tu amigo imaginario. No comprenden, el mundo no comprende, porque no creen. En el segundo de Pedro, capítulo 3 y versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando siguen sus propias consubstancias. Claramente estamos en los final días, los postreros días. Vivimos y estamos esperando que el Señor va a regresar. La gente ahora no cree en Dios. No quieren pensar que hay un Dios. Porque sin Dios no hay un juicio. Y pueden hacer lo que quieren. En Romanos 1, capítulo 28. Está escrito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La gente en este mundo que viven en esa manera no quiere que haya un Dios porque no quieren ser juzgados por las cosas que hacen en cada día de su vida. No tienen miedo del juicio. Pero la Biblia enseña es la palabra que no, que hay un Dios. Me suena diferente por cualquier razón. Pero hay un Dios claramente, la Biblia dice eso. Y nosotros como cristianos escuchamos la Biblia que no. Primero vamos a mirar qué es oración. Oración es una forma de comunicación con Dios. Hombres como Abraham, Moisés y los profetas podían hablar directamente con Dios. A veces en su directa presencia y a veces con ángeles, los mensajeros de Dios. Y también es grabado en la Biblia muchas veces que gente oraba a Dios afuera de su directa presencia, sin un luz, un zarza quemando, sin la presencia de un ángel. Claramente la Biblia habla de oración, que hombre puede hablar con Dios. A veces Están hablando en alta voz, otras veces en silencio, a veces en grupos y otras veces solos. Pero siempre orando y hablando con Dios. Oración es la manera que podemos hablar con Dios. ¿Y por qué oramos? Porque somos humanos, somos limitados. Dios es más alto. Inicías capítulo 55. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios, a decir Jehová,
es el creador de todo el mundo. ¿Quién más puede comprender y tener el poder a ayudarnos? En Mateo capítulo 19, versículo 26, dice, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claramente Él es el creador de todo, todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Está escrito, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos aquí porque Dios tiene el poder a manifestarnos, a crearnos. Él es el Padre. En el libro de Isaías, capítulo 54. Sí, Isaías 64, perdón. Isaías, capítulo 64 y versículo 8. Está escrito así. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos el barro, somos en el mano del Padre. Claramente, Jehová es nuestro Padre, es nuestro Creador. Es como cuando éramos niños. ¿A quién fuimos cuando necesitábamos algo importante? Claramente, fuimos a nuestros padres. ¿Quién proveyó para nuestras familias? Fue nuestros padres. Y el mismo es así como va. Vamos al Padre, oramos al Padre, rogamos al Padre, porque Él puede darnos todo que necesitamos. Pero una diferente pregunta. ¿Cómo debemos orar? Sí, podemos ver que orando es muy importante y sabemos que necesitamos orar a Dios, el Padre. Pero ¿cómo debemos orar? Primero, vamos a mirar unas cosas que necesitamos evitar. En Mateo capítulo 6. Y puedes ver en las notas que vamos a quedarnos mucho en este capítulo, capítulo 6 de Mateo. Y Mateo capítulo 6, vamos a enfocarnos primero en el versículo 5 hasta el 7, y está escrito, tenemos a Jesucristo hablando aquí, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Orando para todos pueden verte orando. Aquí tenemos el Señor diciendo, no, claramente no, eso no debe ser nuestro pensamiento. La cosa que estamos haciendo no es para gratificar hombres, no para todos pueden ver qué bueno eres porque tú oras a Dios. Haciendo oración para su gloria no es algo bueno. Sí, debemos orar. Pero aquí dice, es mejor que oras en secreto. Es mejor que estás hablando con Dios y no estás orando para que todos puedan verte, que tú oras. Porque cuando estás enfrente de todos, estás pensando en el tú mismo. Estás mostrando su piedad, como tan bueno eres. Pero no somos nada. Dios es el bueno.
Y por eso debemos orar a Él y hablar con Él. No solo decir cosas al aire para todos los hombres pueden oír. Y también dice aquí que debemos evitar repeticiones vanas, hablando a Dios sin pensamiento, repitiendo palabras, solo diciéndolo a vez y a vez, y nunca teniendo esas palabras en tu corazón. Estas palabras, ¿de dónde vienen? ¿Quién sabe? Porque solo se estás diciéndolo, no vale. Y a veces la gente lo hacen y lo usan esas palabras, como esas palabras tienen un poder, como son un conjuro mágico. Pero aquí Jesucristo está diciendo, no lo haces así. Las palabras no tienen poder. Tus palabras no tienen poder. La palabra de Dios tiene poder, claramente sí. El Evangelio tiene poder. Pero solo repitiéndolo como mágico, eso no vale. No es una cosa buena. Tenemos una guía en el Nuevo Testamento en cual nos muestra la manera que debemos orar. En Mateo capítulo 6, ya estamos aquí, y en el versículo 9. Vosotros, vamos a leer el 9 hasta el 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro da cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Versículo 9. El versículo 9 dice, empieza. ¿Cómo empieza Jesucristo en esta oración que está mostrando? Él está dando respeto al Padre. Está reconociendo que Él es Dios. Y eso es el ejemplo para nosotros. Cuando oramos, no olvidamos a dar gloria a Dios, dar alabanzas, porque Él es Dios y nosotros somos solos humanos aquí en esta tierra. ¿Y qué dice el versículo 10? Que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En ese tiempo, cuando Jesucristo estaba hablando, antes del establecimiento de la iglesia, la gente podía orar que el reino viene, porque cuando el Nuevo Testamento habla del reino de Dios, está hablando de la iglesia. Y en ese tiempo la iglesia ya no venía, va a venir en el futuro. Pero ahora tenemos la iglesia. ¿Qué podemos nosotros comprender o hacer para hacer algo similar como este ejemplo? Bueno, primero, la palabra usada aquí en el griego significa dos diferentes ideas. Aquí, hablando del reino. Está hablando del reino y también su reinado, su dominio. Podemos orar que su voluntad será realizado, que su reino, que su dominio, que podemos respetarlo. Da gracias por el reino de Dios, claramente. Y que también está hablando de la voluntad de Dios, que en la misma manera que los ángeles en el cielo hacen la voluntad de Dios, que nosotros como sirvientes de Dios en este mundo, que podemos hacer su voluntad, a predicar y hacer las cosas buenas, las obras buenas. La voluntad de Dios, podemos orar que la voluntad de Dios es cumplido en este mundo, en la misma manera que los ángeles lo cumplen ahí en el cielo.
Pues eso tiene mucho para nosotros también. Porque estamos como cristianos, somos cristianos en el reino de Dios. Y podemos orar que la voluntad de Dios está cumplida. Y podemos orar que el reino crece y que la gente viene para comprender la palabra y hacerlo. En el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Rogamos que Dios nos da que necesitamos cada día de vivir. En el versículo 25 del mismo capítulo, Jesucristo dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Y vamos al 31 y al 32. No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya sabe que necesitamos esas cosas. Pero nosotros estamos recordando que todas estas cosas vienen de Dios. Necesitamos mostrar a Dios y dar el respeto que sí, claramente, todas las cosas vienen de ti. Que nos das todo lo que necesitamos. Somos tus hijos. Por favor, Dios, no nos olvidas. Y Dios, claramente, nunca va a olvidarnos. Podemos dar gracias. En el primero de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Aquí tenemos Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Y nos vamos a hacer ese libro. Y es el capítulo 5 y el versículo 18. Y aquí está escrito: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nunca debemos olvidar que Dios nos da todo y necesitamos dar gracias. Y en nuestras oraciones podemos hacer eso. Regresamos a Mateo 6. El versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está hablando de preguntando perdón. Está preguntando perdón. En el versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es algo fácil. Si nosotros no podemos perdonar otras personas, ¿cómo podemos creer que el Dios en el cielo puede perdonar a nosotros? Podemos ver nuestros hermanos, podemos ver gente en este mundo. Claramente vivimos en este mundo, debemos poder perdonarlos. Y en el primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ir a Dios, el Padre, y preguntar perdón. Es una tan buena cosa. Porque somos humanos, ¿que no? Y a veces pecamos. No debemos tener en nuestras mentes que sí, claramente vamos a pecar y es así. No debemos tratar de vivir bueno.
Claramente no. Debemos tratar de vivir en la manera que Dios quiere cada día. Pero somos humanos, tropezamos. Tropezamos es así. Y qué bueno que Dios puede darnos perdón. Primeramente en las aguas del bautismo. Pero después, si algo pasa, podemos ir a Dios y rogar, por favor, Dios, perdónanos. Pero primero necesitamos perdonar a nuestros hermanos, perdonar a la gente que pecan contra nosotros. En el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Por favor, puedes ayudarnos contra el diablo, contra Satanás. No es como el diablo puede controlarnos. Él no puede. La cosa que él puede hacer es solo tentarnos. Él puede mostrarnos en nuestras mentes las cosas que podemos hacer. Nosotros necesitamos escoger qué vamos a hacer. Satanás sí, él nos conoce bueno. Él sabe nuestros débiles. Y él siempre está listo a tentarnos. Pero pero sabemos claramente que es nuestro escojo, que necesitamos escoger hacer el malo. Eso es el pecado. La tentación no es pecado. Sí, a veces escogemos que estamos en un lugar que es más fácil ser tentado. Y eso es malo. Debemos correr muy lejos de tentación. Pero tenemos la oportunidad, tenemos la habilidad de ser el bueno o el malo. Escoges el bueno y pregunta al Señor, pregunta a Dios, ayuda. Porque Él puede ayudarnos cada uno. Hay mucho más que podemos poner en nuestras oraciones. Vamos a Santiago capítulo 5. Y en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 y versículo 16 está escrito: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos orar por otros. Qué bueno que podemos hacer eso. Para que otros puedan ser sanados, que Dios puede dar más poder, para edificar a otros, ayudarlos contra el mal. Qué bueno que dice aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. Oración es muy poderoso. Oración es muy importante. Oración es la manera que podemos hablar con el Creador, con Dios. Y Dios dice que Él nos escucha, cada de nosotros, en el primero de Juan. Cada hijo de Dios puede hablar con su Padre. Primero de Juan, capítulo 5. Y versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios está listo a escucharnos y ayudarnos.
Pero si nosotros no preguntamos, Dios quizá no va a ayudarnos o darnos en la misma manera. Debemos orar. Si no, estamos hablando con nuestro Padre. No vamos a crecer como cristianos. La manera que hablamos con Dios es en oración. Y la manera que Dios habla con nosotros es su palabra. Necesitamos hacer esas dos cosas. Necesitamos orar y necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hay unos en este mundo que dicen que todo necesitas hacer para ser salvado es recitar una oración. La oración del pecador, algo así. Y Dios te salva. Pero un estudiante de la Biblia sabe mejor. Es importante orar, claramente. Pero la Biblia nos enseña que necesitamos, claramente, creer en Dios, creer en Jesucristo. Poder confesar el nombre de Jesucristo en frente de hombre. Arrepentir, es decir, a cambiar nuestras vidas. De una vida de pecado hasta una vida de piedad. Una vida caminando en el camino del Señor. Y después ser bautizados. Ser bautizados. Para la remisión de tus pecados. Para poder ser limpio de pecado. Y después vivir fielmente. Puedes vivir en el camino del Señor. Y puedes, si algo pasa, puedes ir a tu Padre. Cuando tú eres un hijo de Dios. Y preguntar y rogar del Padre. Cualquier cosa. Y si eso es en la voluntad de Dios, eso va a pasar. Necesitamos confiar en el Padre. Nunca olvides que Dios es Dios y es nuestro Padre y quiere ayudarlos y cuidarnos. Y Él quiere oír de nosotros. Es como la relación de un padre y sus hijos. Por eso hablamos cuando vamos a Abba, hablamos de nuestro Padre. Yo soy un padre, tengo 3 hijos. Y cada vez cuando regreso del trabajo, yo quiero saber qué está pasando en la vida de mis hijos. Y yo lo pregunto, ¿qué hiciste en la escuela, Xander? O Bruce, ¿qué hiciste con tu mami? Y si puedo preguntar a mi niña, pero no puede hablar, pero me da un brazo. Y en eso fue demostrar que el día fue muy bueno con su mamá. Nunca olvides hablar con tu padre. Él quiere escucharte. Hoy, ¿estás listo a venir al Padre? ¿Estás listo a confesar, a arrepentir, porque crees y ser bautizado? Hoy es la día. Mañana no es garantizado. Eres un cristiano. No estás orando, no estás estudiando la palabra, no estás reuniendo con los cristianos en tu comunidad. Necesitas cambiar eso. Regresas al Padre, Él está listo por ti. Hoy es la día. Gracias. Pero 119. Escucha, pobre pecador, en Cristo.